el tren del mame, la casa del mame, el laberinto del mame, el fanbit del mame. Güey, ¿cómo es pendejo, güey? Como ya podrán ver, tenemos invitados, aparte de lo que está aquí usualmente, tenemos a César, el fucking Niga, Dani, el gordo hijo de puta Cervantes, y tenemos a Cristian, el Chapitas. Platícanos, ¿qué es lo que haces? Chapitas, güey. A YouTube, igual que tú, muchachón. Tengo un canal, hago sketches, series, documentales. Como Jordi Rosado, ¿no? El sketch. Sí, sí, sí. Y voy a hacer un libro también ahí, colores de la vagina, formas de la vagina. Ah, sí. Como Jordi Rosado, lo voy a especializar, okay. Lo que Jordi no hizo. Claro, y está bien, perfecto. Y como ya podrán haber notado, todos lo estamos notando porque salió el sol aquí. Tenemos a Morfo. Hola, gracias por invitarme. Yo soy Morfo. Pero me pueden llamar Perrita Sabrosa, como me gusta, como me dice toda mi familia. La Perrita Sabrosa. Bienvenido, eso es un honor. Gracias, tenerte gracias, aquí gracias. En este lugar que a nadie le importa que hay. Yo, como ya sabrán, yo soy Carlos, el que a nadie le importa, el que su mamá lo abandonó, el anoréxico. A mí también tortillas porque tengo hambre. Y en esta ocasión no vamos a tener nada como ya están acostumbrados. No vamos a hablar sobre noticias estúpidas o sobre si algo le pasó a Cristian Castro o a William Levy. Quiero compartir algo pues más emotivo, ¿no? Algo que les llegue. Quiero hablar sobre las vivencias que pudo haber tenido, que seguramente tiene, cuando era Morfito. Platícanos, güey. ¿Cómo era Morfo? Cuando yo era un pequeño, yo siempre he pensado que debía haber sido homosexual o gay. No me gustan los pitos, no me gusta metérmelos a la boca. Pero cuando yo estaba chiquillo, me gustaba con puras niñas. Y jugaba cosas de niñas y viví con puras mujeres. Entonces creo que soy algo afeminado, pero pues gran fanático de la vagina. De la vagina. O sea, vives el sueño de una lesbiana, ¿no? O sea, soy más bien como lesbiana, como la galaxia. Como debe ser. Aquí el más afeminado es este hombre. De hecho, ahorita dijo que se va a ir a comprar ropa para el rato. Me voy a poner un vestido porque pues vamos a salir todas como chicas, ¿no? Y tú, mi querido, ¿quién quiere? ¿El Niga o qué es con el Chapito? No, Cristian. Compártenos un poquito. Una historia cachonda. Una vez se la jaló en... Una vez yo era un puberto y yo... Orine semen. Después fui con el doctor para ver si todo estaba bien. El caso más rico del Teletón, güey. No, niño que orina semen. Ay, mi bebecito que viene. Oye, es un perfecto hashtag. Yo oriné semen. Yo oriné semen. Por favor, empiecen a usarlo. Yo SM. Sí. Claro, güey, ya estamos mandando. Querías historias cachondas, ¿no? No, sí, güey. Nada más bueno, César, compártenos en lo que él piensa algo cachondísimo. Pues mira, güey, así cachondo, pues no puede ser cachondo, pero lo más que he sentido en el pinche culo, güey. Güey, así, güey. No, güey, escucha eso, güey. Estaba chico, güey. Yo quería compartir historias de la infancia, güey, y estar hablando de. Es de la infancia. Estaba chico, güey, estaba jugando fútbol un día. Y me aventaron una nopalera, güey. Ah, ya, ok. Me aventaron una nopalera, güey. Es que es mexicano, güey. Ahí sí. Perteneces a los nopales, güey. Y no fue tanto el dolor de las espinas, porque no mames, toda la espalda y el culo lleno de espinas, ni lo sentí. Fue más el dolor y la vergüenza, güey, de que me encuerara mi tío y me tuviera que quitar las espinas con un cortaúñas enfrente de todos. Enfrente de todos, güey. Sí, enfrente de todos. Oye, wey. Es genial para una perfecta edición en donde dice: les voy a hablar de mi culo. Corte, entonces mi tío me desnudó. Y aparte, como es el tío, güey, es el tío pervertido, ¿no? Así como de. Ay, oye, por favor, deberían hacer esa versión editada. Se le quitó las espinas con la boca, güey, como el tío, güey, era el tío que lo manoseaba. Dani, ¿qué pasa contigo? ¿Quieres una historia cachonda, una historia de güey, infancia? Yo quiero que te ridiculices frente a la gente que nos está viendo. Ah, bueno, mira, más de lo que ya. A mí, mi madre me llamaba a clases de natación, a las cuales nunca aprendí ni ver. Así, pero la que recuerdo un día es que... Así como dijo, en tu relación, ¿no? No aprendiste ni verga. Entonces, un día la instructora dice, no me acuerdo cómo se llaman esas madres donde te avientan. La verga. Trampolín. La verga. Bueno, trampolín. Y me dijo, de ahí no te bajas hasta que te avientes. Ay. Me pasé más de media hora ahí parado sin aventarme, güey. Así como cuando te gusta una morra que no te avienta. Sí. Y ya te creas, ya bájate, por favor. Yo no me había casado, güey. Bueno, es que mira,
mi historia sí, sí tiene que ver mucho con la infancia. Yo era, yo siempre he sido yo llorón de la escuela, ¿sabes? Yo lloré hasta tercero de primaria, obviamente no de secundaria. O sea, yo llegaba a la escuela llorando, güey. Y mi mamá me tenía que meter al salón y yo todavía llorando. Así, y los morros así de, ay, ya viene este cabrón. Me decían literalmente así, ahí vienen de las canciones tristes. Así me decían y yo así de, es que en la escuela siempre me ha quedado la escuela, ¿saben? De hecho, había algo muy estúpido. Cuando, hace varios años, cuando me fui a escribir a la prepa, que pues, aún no termino porque es un fracaso, ¿verdad? A huevo. Me fui a escribir a mi mamá, fui con ella y me dijo, no, ya te escribí y que ya te vas a quedar. Se los juro que estuve a punto de llorar, o sea, sentí así como si tuviera 8 años de nuevo. Me sentí así, no, mamá, no me dejes, por favor. Te agarraste sus pies. Yo no quiero hablar de mi culo, güey. ¿Tú quieres ir hablando de tu culo? ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres compartir otra cosa? Nos la debes, güey. Ya oriné semen, ya me ridiculicé. Era no, eso, pero ¿no? Sigue. Güey, eso no vale como historia, güey. No, eso vale como masturbarte cada... Como un programa de enfermedades. Sí, güey. El doctor, güey. Una historia de la infancia. Ah, bueno. Pero, ¿le pasó a alguien más? ¿Que le pasó a alguien más o quieres que... No, a ti, güey. Okay. Nada de chistes reinos de ti. ¿No? Ah, sí, güey. Si quiero reírme de alguien más, pues veo al cabrón que está aquí enfrente sentado y hablo de él, güey. Pues una vez, estaba en tercero de primaria, curiosamente, y pasó que... yo era también como que el llorón, el tristón, el que todo el mundo molestaba, porque ya sabes de ese tema. Y estábamos en un campamento, era un campamento, entonces nos transportaron en un camión donde había un baño en la parte de atrás. Y fue súper loco porque todos estábamos diciendo, fue súper loco, un superhéroe, súper loco. Sí, sí, sí. Y eso es un... Es llegó, como tú así, como... Llegó, ¿no? El súper loco. Como Freakazoid. Ah, sí, bueno, el pelo así, y que tiene también una belleza blanca, pero tú la tienes como esparcida por sí, las canas. Sí, bueno, o sea, en una de esas, yo fui al baño a orinar, pero eres de... Semen otra vez. Exacto, sí, sí. Estaba yo orinando semen como todos los días. Era un martes por la mañana, el semen salía de mi pene. De hecho, yo tengo que regenerar mis huevos todos los días porque se me acaba cada vez que orino. Entonces, como le queda como cuando te acabas el boli y que quedas así colgando. Nada más el escroto ahí sin nada, ¿sabes? ¿Entiendes? Y entonces, para esto, todos estaban en el desmadre y pasa por un bache el camión y se abre la puerta. Entonces yo estaba orinando semen como todos los días y volteo y fue como de, oiga, no pueden escuchar cómo estoy orinando semen, ¿sabes? Porque es que viene el semen, cuando orina semen viene con orgasmos. Entonces todos se burlaron de mí y me dijeron el orina semen desde ese entonces. Ya, me cuéntalo el día de hoy. O sea, ya, güey, por favor. Esa es la realidad. Se lo quítale el semen. Que se abrió la puerta, estaba orinando y todos se rieron de mí. ¿Pero por qué se rieron, güey? Porque estaba orinando. Porque lo que pasa es que lo has perdido mucho. Los hubieras orinado de semen. Tengo una de pezones. Cuando yo estaba viviendo con algunos amigos, tenía como 17 años y vivíamos varios amigos juntos. Un día, no sé por qué, se me irritaron los pezones. ¿Qué? ¿Cómo pasa eso? Con la infección de la camisa. Creo que tenía algo que ver con haberme mojado con una camisa de cuero que te raspaba. Los surfistas se les irritan los pezones siempre porque van acostados en la tabla. Por eso usan estos trajes de surfista. Porque lo que pasa es que me volvió a pasar hace poco cuando hice por primera vez surf y se me volvieron a irritar los pezones. Pero el tema es que en aquel entonces estaba yo en mi cuarto y me ardía un putazo los pezones. Quería ponerme unas fichas de Coca-Cola en los pezones para sentir como que no tocaba mi ropa a los pezones. Lo hice, se veía muy extraño. Pero de pronto dije, a ver, me voy a poner crema. Entonces ya, me puse un chingo de crema en las manos, me quité la camisa, estaba frente a un espejo y empecé a ponerme crema en los pezones. En eso se abre una puerta. Frente al espejo, verte, ¿no? Me estaba viendo. Se abre la puerta y yo tenía crema en los pezones así de que como saliendo, ¿no? Estaba lactando, amor. Y volteo con mi amigo y le digo, no. Entonces él cierra la puerta y se va corriendo. Entonces creo que él pensó que me estaba
masturbando los pezones. No sé, masturbando personalmente. No sé si eso se puede, nunca lo he hecho, pero eso fue lo que pensó y no, jamás se vino por los pezones. Jamás no, dijeron eso. Es una historia que hoy en día me sigue poniendo mis amigos en Facebook, que me comentan cosas de cremita para los pezones. ¿Y tú nunca se las arreglaste? Nunca se lo arreglaste. No, te entendí, nunca se las arreglaste. No. Bueno, también está sacando de contexto mi historia. ¿Con cremita, güey? No, o sea, sí se quitó el dolor, la verdad. O sea, ya saben, si se les irritan los pezones, échense cremita, pero pónganle seguro a la puerta, porque si no pasan cosas extrañas. Y bueno, pasamos a la sección final porque pues esto ya se acaba como tu vida de ti, güey. Tú que tienes cáncer, güey, así se va a acabar, güey. Pero vamos, antes de eso, pasamos a la recomendación del señor Chapitas Cristian. ¿Qué nos vas a recomendar? No sé cómo. Que no tenga que ver con crema. No orinen semen, por favor. ¿Es todo? No, no es cierto. Vean, me he encontrado con que la mucha gente no ha visto Birdman. La mucha gente. Tranquilo, es el invitado. No, ya sabes que tengo dislexia. Eso, yo la dije según yo normal y no. Vean Birdman. La verdad es que me he encontrado con mucha gente mexicana que no ha visto esta película. Y a pesar de que no sea una producción mexicana, merece ese reconocimiento porque el director. Y el director de fotografía, que es Iñarri, Lubezki, trabajan ahí. Entonces, vean esa película y se los recomiendo. O sea, dos cosas. Sí, antes amigos. Y ahora pasamos a la recomendación de Morfo. Si cagan, no pujen. Así no se manchan. Perfecto, güey. Entonces, aplícala, güey. Y tú también, Dani, porque luego entonces todo prestoso llegas. No, wey. aquel ayer que se tardó media hora en el baño, güey. De hecho, bueno, wey. Eso no lo vamos a contar aquí porque ya hablamos de demasiadas. Ya hablamos de vulgaridades, güey. Ya hablamos de demasiados sanos, güey, y cosas raras. Y pues esto fue el tren del mame. Muchas gracias al señor Cristian y super mega hiper gracias a Morfo. Una gran persona. Pues un honor, güey. Tú, güey. César, no, tú no eres negro, güey. Te despintas. Te voy a robar tu saludo. No, güey, lárgate, güey. Esto fue el Tendel Mame. Espero que lo hayan disfrutado así como nosotros, así como se disfruta con la crema. Y pues, nos vemos en la próxima. Si es que hay, si es que no muero al salir de aquí, si es que. Ya no ver invitados, porque la neta esto no va a pasar de las 20 visitas, no hay pedo. Y pues, saludos a Toluca. Hoy casi no hablamos de ti. Tú sabes quién eres. Pero volveremos. ¿Quieres mandarse los amigos? Saludos, Lidia, todo Toluca, estamos contigo. Saludos a Nidia. Desde Toluca, No, para Toluca. Vete mucho sí. A la Toluca. ¿Qué tiene de bueno la tonta Toluca, güey? Nada, pues por eso. Nos vemos pronto. ¿Pronto? Sí, pronto. En dos semanas. Pronto como la gelatina. Pronto como no llego ni de Toluca, güey. Así de pronto. Gracias por vernos y pues, jódanse. Yo propongo a Erika Pereira, ¿saben? Porque ella es de otro país. Y como todos sabrán, el grupo está conformado por puros mexicanos. O sea, eso le daría un giro completamente. Aparte, no quiero ser nada machista, pero es mujer. Y, o sea, es mujer y ya saben lo que dicen, ¿no? Más vistas, más zoom, más random, más de un poco de todo. Y de un poco de lo demás, ¿no? A lo que me refiero, ¿no? Güey, podrás ser extranjera, mujer y lo que quieras, pero no se compara con Alex Random Project. Ese tipo es mexicano y ha viajado a muchas tierras lejanas. Nos muestra todas sus vivencias. No saben de lo que hablan, solo están centrándose en videos que muestran las ciudades y esas cosas. Yo por eso les voy a recomendar a GeekBits, que ellos tienen contenido para los cinéfilos, los geeks, los frikis. Gente como yo, gente como tú, que no tiene vida y que no sale de su cuarto. Muy buen contenido, como lo dice su nombre. Para mí ellos deberían ser los elegidos, los épicos, los Krakatoa. Güey, ustedes tres no saben nada de lo que es bueno, güey. El que debe ser elegido es el pinche Tingui, güey. O sea, ese vato es la verga, ese vato dispara a matar sin pelos en la lengua, güey. No, YouTube no necesita mujeres, no necesita viaje, no necesita nerd, güey. Él se los puede chingar a los tres solito, güey. Así, nada más, a lo de verga. Saludos.
Sí. Bueno, ya regresamos al principio. ¿Quién va a ser el elegido? Tú quieres que te mate, ¿verdad? Eso es lo que quieres.